La final de la Conca Champions 2024 será en México, o al menos hay un 95% de probabilidades de que sea así en la casa o de Pachuca o de Monterrey o del América, aunque hay una mínima chance de que se juegue en territorio estadounidense. Yo les vengo a comentar cuál es. Bueno, y primero aquí con la camiseta del campeón de Alemania, que ya el fin de semana se confirmó como campeón por primera vez en toda su historia de mi equipo alemán. Entonces, aquí haciéndole un pequeño homenaje. Pero hoy no venimos a hablar de fútbol alemán, sino de la Conca Champions. Y es que ya mucha gente venía preguntando en ocasiones previas dónde iba a ser la final de la Conca Champions. Ya sabíamos que a partir de este 2024 iba a ser en un solo partido, es decir, va a ser a un solo juego y no a partidos de ida y vuelta. Lo que no se sabía si iba a ser en una sede neutral escogida por la CONCACAF o si iba a ser en la casa de uno de los dos equipos que alcance la final, ya lo sabemos. Ya la CONCACAF confirmó por medio de un comunicado, de una noticia en su sitio web, que será en la casa del equipo que mejor rendimiento haya tenido de los dos que alcancen la final. Y según las posibilidades, está prácticamente confirmado que será en México, porque tendrían que darse muchísimas combinaciones muy complicadas para que no sea así, pero hoy vamos a estudiar cada una de ellas. Antes de eso, simplemente quiero confirmar lo que ya les había dicho una vez que finalizaron los cuartos de final, y son las localías en las semifinales. Ya la CONCACAF publicó el calendario, que aquí lo pueden ver en pantalla, de cómo se darán esos partidos. Tanto América como Columbus van a abrir en casa sus semifinales, y será en las casas de Pachuca y de Monterrey cuando se conozcan los dos finalistas de esta edición de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Ahí vemos las fechas específicas: martes 23 de abril, América frente a Pachuca en el Estadio Azteca, y al día siguiente, miércoles 24, la ida entre Columbus y Monterrey en el Lower.com Field en territorio estadounidense, mientras que la vuelta será una semana después. El martes 30 de abril, Pachuca en el Estadio Hidalgo recibe al América, y Monterrey, que lo hará en el BBVA frente a Columbus Crew. Así que confirmado esto que ya les había dicho, y esto incentivado, bueno, no incentivado, pero según el reglamento, por esta tabla que pueden ver en pantalla, la de los puntos en las que se mide el rendimiento que han tenido los equipos desde octavos de final. No se toma en cuenta la primera ronda porque no todos los equipos iniciaron desde la primera ronda. Sin ir más lejos, Pachuca y Columbus no lo hicieron, y por eso no se le pueden tomar puntos a Monterrey y al América de una ronda en la que Pachuca y Columbus no estaban presentes. Entonces, estos son los puntos que han hecho los equipos, los puntos, la diferencia de goles y los goles a favor que han hecho los equipos a partir de los octavos de final. Vemos que por Monterrey estaba de primero y por eso cierra en casa frente a Columbus, y Pachuca está por encima un punto del América y por eso es que cierra en casa su semifinal. Aquí el tema es que para decidir la localía de la final es exactamente esta misma tabla, pero tomando en cuenta también lo que suceda en las semifinales, es decir, esta tabla más los puntos que sumen los equipos en las semifinales. Y como podemos ver, Columbus Crew está de último y por bastante, 6 puntos en el fondo de esta tabla, y por eso es que les decía que es prácticamente imposible que Columbus, si consiguiera avanzar a la final, logre albergar ese partido único en su casa. Vamos a analizar todos los aspectos. Aquí, para empezar, nos olvidamos de Monterrey, porque aquí estamos hablando de un caso en el que Columbus accede a la final y por ende lo estaría eliminando Monterrey, lo estaría siendo eliminado por Columbus, y por eso no tenemos que preocuparnos por ellos. Aquí el asunto sería con Pachuca y con el América, que tienen 10 y 9 puntos respectivamente, y nos vamos al caso en el que Pachuca gane los dos partidos. Por supuesto, ya asegura por completo, o lo mismo con el América, si los dos ganan los dos partidos, no importa lo que suceda en la semifinal de Columbus, esto haría que Pachuca llegue a 16 puntos, América a 15, y sean ambos inalcanzables para un Columbus Crew que lo más que puede hacer son 12 puntos. Entonces, ya ese caso, pues el extremo no puede alcanzarlos. ¿Cuál sería otro tema? Bueno, pues aquí lo que tenemos que buscar es que Pachuca y América sumen la menor cantidad de puntos, y eso sería un doble empate en ambas semifinales entre estos dos equipos, y esperando que Columbus gane los dos partidos. Si Columbus gana los dos encuentros contra Monterrey, llegaría a 12 puntos. Ese es su techo, 12 unidades. Si Pachuca y América empatan los dos partidos,
Pachuca llegaría a 12 puntos, es decir, igualaría con Columbus, mientras que América apenas alcanzaría 11. Entonces, en caso de que eso suceda y América avance, por ejemplo, por penales, entonces Columbus ahí sí cerraría en casa porque tendría 12 puntos y el América se quedaría con 11. Y en ese caso sería, como les decía, que que Columbus Crew cerraría en casa o jugaría la final en su propia casa. El tema es, por ejemplo, aquí con Pachuca, que llegaría a 12 puntos, pero Pachuca tiene un más 12 de gol diferencia. Y si empata ambos encuentros, pues eso significaría que se quedaría con ese más 12. Y Columbus tendría que en sus dos partidos de semifinal remontar esos 11 goles que tiene menos en el gol diferencia. Es decir, tendría que hacerle un gol diferencia de 11 a Monterrey para poder alcanzar a Pachuca. Y aún así, si por ejemplo anotara 11 goles, ahí sí podría pasarle. Tendría que anotarle 11 goles entre las dos series a Monterrey para poder superar a Pachuca en ese caso hipotético en el que, como les decía, Pachuca y América empaten las dos semifinales y avance uno de los dos por penales. Entonces, como pueden ver, es muy complicado. Hay otro caso que es en el que Pachuca gana un juego y América gana el otro, y por la diferencia de los goles, pues uno de los dos avanza. En el caso de que ese sea el América, pues América llegaría a 12 y queda en la misma situación en la que Columbus tendría que remontar aquí, pero 8 goles de diferencia. Entonces, nuevamente complicado que Columbus gane sus dos partidos y que encima lo haga por 8 goles de diferencia para poder remontar. Y además, ahí sí tendría que ver si el América puede sumar un poco más, porque puede ganar un partido 6-0 y perder el otro 1-0 y entonces suma 5 más. Eso hace que se le complica aún más el asunto. Y si Pachuca es el que gana uno de los dos partidos y avanza, Pachuca llega a 13 puntos y, como decíamos, ya sería inalcanzable para un Columbus Crew que solamente tiene 12. Entonces, este es el tema que les quería mostrar y por eso, como pueden ver, todas las combinaciones posibles para que la serie final o el partido final se juegue en territorio estadounidense, en el Lower Duck Home Field de Columbus, Ohio, son muy, muy complicadas. Sería casi un milagro, si ya lo es, en mi opinión, que Columbus le gane los dos partidos a Monterrey, que encima se consigan esas combinaciones suficientes para que la final se juegue en territorio estadounidense, es prácticamente imposible. Y por eso es que les decía que ya México puede irse preparando para que la final de la CONCACAF Champions, la primera final a partido único en la historia, o al menos bajo este nuevo formato, se juegue en territorio mexicano, en el BBVA de Monterrey, en caso de que ya avance. Y por cierto, pues evidentemente, si Monterrey elimina a Columbus, ya ahí se confirma por completo lo que estábamos diciendo, porque ya Columbus no estaría presente. Pero o en el BBVA de Monterrey, o en el Hidalgo de Pachuca, o en el Azteca de la Ciudad de México, será en donde a un 95-96% de posibilidades se juegue esta final. Hay otro tema, y este hay que tomarlo en cuenta, y es la fecha de la final, que estaba calendarizada para el próximo domingo 2 de junio. Sin embargo, aquí mismo la CONCACAF en el comunicado habla de que ese día están puestas las selecciones nacionales de México, y por ende, en el caso de que Monterrey, Pachuca o América sean los que alberguen la final, es decir, que se juegue en México, pues tendría que buscar otra fecha. No sé si es posible que se juegue, por ejemplo, el día antes, sábado de junio, primero de junio, que también no sé por qué la CONCACAF insiste en jugarlo un domingo, si sabemos que los días más atractivos son los sábados, o al menos así me parece a mí, en mi opinión, como se juega en Europa, que sean los sábados ese día estrella en el que se cierra el torneo. Pero bueno, como les decía, será el 2 de junio únicamente si la final la alberga el Columbus Crew, así que pues lo mismo, un 96% de posibilidades de que la final no se vaya a jugar el domingo 2 de junio por esta situación que coincide con las elecciones nacionales de México. Entonces, simplemente quería hacer este video para ya ir dándoles esta información, porque mucha gente en los videos anteriores ha estado constantemente preguntando si ya la CONCACAF se había pronunciado sobre este tema, porque en el reglamento ellos se reservaban el derecho de al final escoger en dónde se jugara la final, y venían muchísimas situaciones y no estaba del todo claro si este iba a mantenerse como un criterio de que fuera uno de los dos equipos el que fuera a casa. A mí sinceramente es algo que no me gusta. Me encanta que la final sea un solo partido, pero no me gusta que sea en la casa de uno de los dos equipos. Creo que en todo caso debió haber sido en una sede neutral, y ojalá que se escoja desde antes, que sé que en nuestra región es muy complicado por los viajes de los equipos, pero bueno, ya cuando estamos hablando de una final de CONCACAF, quisiera ver si la respuesta de las aficiones sea la de asistirla, comprar los boletos y aún así ir a ese país. Por poner un ejemplo,
no sé, que se juegue en San Salvador y que entonces en el Cuscatlán y que entonces pues las aficiones de, por dar un ejemplo, América y Monterrey viajen a ver a su equipo en una final de la Conca Champions. Entonces de ahí me parece algo distinto que creo que podría llegar a suceder si se vende sobre todo bien de parte de la CONCACAF. Entonces ojalá que hubiera sido así, ya vemos que no lo será, en los próximos años tal vez lo puedan llegar a cambiar, al menos para este 2024 será en la casa de uno de los equipos finalistas, como les decía, con una muy muy alta probabilidad la casa de alguno de los tres equipos de la Liga MX que aún está con vida en el torneo. Entonces ya aquí está esta información, de nuevo que se confirma el hecho de que Monterrey y también Pachuca son los que cierran en casa en las semifinales para definir a esos dos equipos que lucharán por el título, por ser el rey de la CONCACAF en este 2024. Quiero conocer sus opiniones de todo este tema, del hecho de que se juegue en la casa uno de los dos equipos, si les gusta, si no les gusta, si en ese caso preferirían que entonces sea partidos de ida y vuelta, que yo creo que es mi opinión, que si se va a jugar en la casa de uno de los dos equipos, pues mejor hacemos una serie de partidos de ida y vuelta y se le da la posibilidad a ambos de albergar uno de los partidos de la final, si es que se le quiere dar esa posibilidad. Entonces, leo sus opiniones aquí en los comentarios de este video, dejen un like, suscríbanse al canal si quieren seguir con toda la información actualizada de esta Copa de Campeones de la CONCACAF 2024 y ya nos veremos en los próximos días con los videos de la previa de las semifinales.